Muy buenas noches. Ese no es Ángela. Mejor dice que ese buscándolo más bien. Cuando lo tenga listo me dice. Muy buenas noches. Estamos reunidos en el día de hoy para realizar la conferencia número 3 del curso Administración de Recursos Humanos con el tema Contratación de Personal de la compañía COVID-19 SAS. Estamos reunidos en el día de hoy con la finalidad de orientar al Cenauta en el desarrollo y envío de las evidencias. Muy buenas noches a todos los Cenautas que están conectados en vivo y en directo desde Hangouts, que están conectados en vivo y en directo desde YouTube y están conectados en vivo y en directo desde Meet. Política de privacidad. Al unirse usted, Cenauta, a la conferencia, da su consentimiento para que ésta sea grabada. Aparezca su nombre, aparezca su figura, acepta la agenda y el tiempo de ejecución. Luego, se presenta en el chat de Meet digitando su código de curso y separado por un guión, su nombre y apellidos completos. Bueno, muy buenas noches a todos los cenautas. Entonces vamos a iniciar el proceso. Cerramos por acá. Cerramos por acá. Cerramos por aquí. Deshabilitamos acá. Y minimizamos acá. Bueno, entonces voy a hacer un procedimiento aquí. Voy a cerrar acá la ventana un momentito. Estaba haciendo demasiada bronca. Y voy a cambiar de silla. Y ya voy cayendo. Bueno, vamos a arrancar de una vez con el proceso de la conferencia. Integración del grupo, vamos a hacer la presentación de asistentes. En estos momentos se encuentra Ángela Bolaño Quintero, en vivo y en directo desde Meet. Muy buenas noches. Y a todos los cenautas que están en vivo y en directo desde YouTube y desde Hangouts. Acceso a la conferencia, veo que no hay problema el uso del computador portátil, el PC, la tablet, el celular y el smartphone. Nuevas estrategias en los cursos. Hoy vamos a asignar con los requisitos que se exigen, vamos a asignar el incentivo número 3. Un momento, por favor. El incentivo número 3 lo vamos a entregar en el día de hoy. Bueno, cumpliendo los requisitos que tanto hemos estado hablando, que es la presentación en el chat de Meet con su código de curso, la participación en las diferentes actividades de la conferencia y hay una actividad final que ya la conocen quienes han visto la conferencia en su totalidad y una actividad final que cierra el requisito principal de la el requisito principal para que se gane el incentivo número 3. Vencimientos. Ya saben que los vencimientos son estadísticas. Eso sí hay. Se ha informado en todas las conferencias, son estadísticas en estos momentos. Esta evidencia arrancó el día de ayer, 29, arrancó el día de ayer, 29 y termina el próximo viernes, sábado 2 de diciembre. Sábado 2 de diciembre, sí. Se termina el sábado 2 de diciembre, 29, 30. 1 y 2. Bueno.
Unidos. Desarrollo. Ya las actividades todas están habilitadas. No hay ningún problema con eso. Celautas. Dejen la puerta abierta del SENA. Fundamental para el proceso. ¿Por qué? No sabemos cuándo lo vamos a utilizar o cuándo realmente sí lo necesitemos. ¿Qué sucede? Que en el momento en que una entidad te vaya a contratar y te dice, necesito que hagas este curso en el SENA, un curso corto o dos cursos cortos, resulta que no los puede hacer porque se encuentra sancionado o sancionada y así no se puede hacer ningún curso. Cancelación no aprobados y sanción. Cancelación son aquellos aprendices que se matriculan, nunca entran o entran en la plataforma y no hacen ninguna evidencia. No aprobados son aquellos que hicieron la evidencia y dejaron el curso así y no volvieron a trabajar en él. Entonces se genera como no aprobados. Y la sanción pues la pone o la genera Sofía haciendo un análisis interno del proceso. Entre más cerca esté la persona de certificar si le falten evidencias, pues me imagino que más alta será la sanción. Y entre más lejano sea de la finalización de haber hecho evidencias, pues digamos, la diferencia de la sanción va a ser muy, muy apropiada. Descarga la APP del curso de su teléfono mediante el Play Store. Es una APP de color verde. Y necesita Android 14.0. Ingreso a las plataformas externas. Hoy vamos a trabajar nuevamente con Encuesta Fácil, más otra plataforma externa, otras plataformas externas donde se descargaron los contratos para hacer los contratos de la empresa COVID-19 esas. Reglas de juego Meet Hangouts, pues ahí está el video. Instalación del Google Meet, ahí está también el video para hacer el proceso de instalación. Ingreso y recorrido por la plataforma virtual territorio en aspectos técnicos desde Internet. Bueno, navegadores que se necesitan, Mozilla, Microsoft Edge, Chrome, Brave, Opera y Palemon. Canales de comunicación. Es muy importante que ustedes tengan conocimiento de los canales de comunicación, a pesar de que no se ve ningún uso de los acompañamientos directos, que son todos los días de 6 de la mañana a 11 de la noche. Entonces, no, ninguna persona se ha acercado a utilizar su acompañamiento directo, pues ahí queda el acompañamiento directo. Este curso termina el 12 de diciembre, creo. Se va a dar hasta el 7 de entregar evidencias, hasta el día 7, o sea que la última actividad tendrá la conferencia el día 2 de sábado, día 2 de diciembre. Vamos a ver, porque hoy es 30, voy a ver si la corro para el domingo 3 de diciembre, más bien, para que tengan oportunidad de hacer las evidencias número 3 y que le quede solamente una evidencia, en la 4 solamente hay una evidencia, no hay incentivo académico. Para que tengan todo el tiempo disponible desde el día 3 en adelante hasta el día 10. Tienen una semana y un día. O sea, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Van a tener entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Van a tener 8 días para hacer las evidencias faltantes, la número 3 y la número 4. La número 3 es de pura lectura, es de leer mucho para desarrollar, crear los contratos. Y la actividad número 4 es, digamos, el que haga muy bien los contratos no va a tener problemas con la actividad número 4, que es la nómina de esos 5 empleados. Solamente se va a trabajar la nómina en esa última semana para que entonces quede tiempo y vayan corrigiendo las evidencias que tengan de las evidencias anteriores. Y así terminan satisfactoriamente el curso
el día 10 de diciembre, para el 11 hacer las calificaciones pertinentes y el día 12 generar el cierre del curso. Bueno, continuamos. Entonces, los canales de comunicación internos y externos. Los internos oficiales, correo electrónico que va solamente en un solo sentido, instructor al aprendiz. Foro de dudas, inquietudes, va en bidireccional, es decir, responde, solicita usted, respondo yo, luego usted responde nuevamente, luego respondo yo y así sucesivamente. El otro canal de comunicación que es oficial, entonces dijimos el foro, dijimos el correo electrónico y la mensajería interna. Esos son los tres canales de comunicación que tiene la plataforma como canales de comunicación oficiales. Y canales de comunicación oficiales tenemos el WhatsApp, que fue el que lo vinculó a ustedes a esta conferencia, y la llamada telefónica. Esos son los canales de comunicación que están activos en estos momentos, 34 participantes. Bueno, un momentico, yo envío segundito que ya le voy a. Un momentico. Yo mando aquí el enlace que no lo he mandado. Un momento, por favor. Bastante complejo esto ahí. Ya voy a continuar. Un segundito que estoy mandando el enlace de la conferencia número 3.
Creo que ya estoy mandando el enlace. Ángela Bolaño Quintero. Ya encontró el código del curso. Sí. Buenas noches, Santiago Leal, ¿cómo está? Por favor, código de curso y nombre en el chat de Meet. Que está habilitado, bien pueda. Lo mismo que Ángela. Código de curso primero y nombre. Listo. Ahora sí, podemos continuar. Empinando mucha pólvora. Son solamente el código y el curso, no el nombre del el código, su no, el código del curso y su nombre, nada más. Se nota que no ven las conferencias anteriores. Bueno, entonces continuamos. En los canales externos no oficiales está el WhatsApp y el teléfono celular. Bueno, valoración de actividades. A, aprueba y D, no aprueba. ¿Pero qué aprueba y qué no aprueba? Los logros que usted alcance frente al proceso formativo. Entonces vamos a entrar a ese proceso, vamos a mirar, vamos a entrar a la plataforma para decir qué es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Jefferson Rojas, buenas noches. Por favor, código de curso y nombre en el chat de Meet, como siempre se ha hecho en las demás conferencias anteriores. Bueno, entonces continuamos entonces en el proceso. Vamos a entrar por
a la plataforma por el ingreso cenavirtual.elo.co y esperamos a que cargue. Y de ahí pasamos a ingresos cursos LM Sena. Colocamos el tipo de documento que es cédula, el número del documento y la clave de acceso. Con eso, vemos que ya tenemos aquí los cursos. Le van a aparecer pues a usted los cursos que están debidamente registrados. Vamos a abrir como unos como aprendiz y en el caso mío como instructor. Bueno, estamos acá, vamos a emular si fuéramos aprendiz. Esperamos a que genere la emulación. No, no la está trabajando. Ah, sí, la está trabajando. Sí, la está trabajando. Sí, 17 botones tiene usted. Bueno, entonces, esto se está solucionando. Para esta semana ya se soluciona cuál es el impasse que se tiene con relación a los anuncios. Bueno, entonces entramos al botón de información. ¿Qué hemos hecho en lo que ha, en lo que se ha desarrollado en el curso? Se han realizado las evidencias número 5, perdón, las evidencias número 0, perdón, se han realizado la conferencia número 0, donde se realizó las 5 evidencias iniciales, de las cuales 2 evidencias son valoradas, el acta de compromiso y el estilo de aprendizaje. Con las actividades, conocer los principios organizacionales y administrativos que relacionan el adecuado desarrollo de funciones. ¿Qué hicimos ahí para mostrar esa actividad? Realizamos un manual de funciones y procedimientos para la compañía COVID-19 SAS, con unas explicaciones y con una plataforma gratuita y externa que se llama Observatorio Laboral Colombia. Se planteó un foro en la cual se entregaron unos materiales para que ese foro tenga un éxito en su participación. Y se generó una evidencia número 3, que usted debe entregar los pantallazos tal y como se explican en la conferencia número 1 para que sean debidamente valorados y aceptados. Bueno, en la actividad número 2 se trabajó una sola vacante, que fue la vacante B1 con uno de los postulantes, o sea que se estaba haciendo, se estaba realizando el proceso de selección de 2 vacantes, pero se dejó la vacante 2 como ejercicio para que la hagan los momentos de ocio que tenga y se terminó de desarrollar el proceso de la vacante número 1. La vacante número 2 quedó opcional para que usted la haga como una tarea en su casa, pero es una evidencia. Y se hizo también, se planteó también la evaluación número 3 para que usted saque los pantallazos y con los pantallazos pues, demuestra que usted hizo la evidencia. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer lo siguiente. Definir los procedimientos relacionados con el proceso de contratación del talento humano a realizar. En este caso, vamos a hacer los contratos de la empresa COVID-19. Esas son 5 contratos.
¿Con qué norma de competencia se va a hacer eso? Con la norma de dirigir el talento humano según políticas y procesos organizacionales. ¿Y con qué resultados de aprendizaje se va a trabajar? Definir los procedimientos relacionados con el proceso de contratación del talento humano, en el cual yo le voy a calificar, perdón, le voy a valorar con A o con D, con los siguientes criterios de evaluación. Primero, caracteriza los tipos de contratos según la normativa vigente. Conoce la ruta de vinculación del talento humano. Desarrolla procesos de inducción y o capacitación para la toma del cargo. Bueno, con esa apertura vamos a mirar. Jefferson Rojas, perfecto Jefferson. El código de curso no es ese Jefferson, por favor lo corrige. Por favor corrige el código del curso, le falta un número al final, son 7 dígitos. Bueno, entonces como saben, ya yo les voy a evaluar la actividad número 3 con tres criterios de evaluación. Caracteriza los tipos de contratos según la normativa vigente. Caracterizar es que los identifica. Sabe las características de cada contrato y cómo se mueve ese contrato. Conoce la ruta para la vinculación del talento humano. Entonces, hay que indicar que de aquí hay uno o varios pasos para que puedan continuar el proceso. Y lo último, desarrolla el exceso de la inducción y o capacitación para la toma del cargo. Esos son los tres criterios de evaluación con los cuales yo voy a utilizar el proceso para salir adelante con esta estructura. Bueno, continuamos. Entonces, ahora sí, vamos a mirar cómo nos. Recuerde que el contenido del curso es el botón más importante que tiene la plataforma en el área de. En el área de diseño curricular y en el área de manejar muy bien los procesos. Pero vamos para contenido del curso. Botón supremamente importante porque por ahí usted va a identificar sus correspondientes evidencias y cómo las tiene que hacer. Entonces, en esta unidad número 3, se tienen unos elementos para el desarrollo del proceso formativo. Vamos a mirar el material 3. Vamos a mirarlo por multimedia. Bueno, entonces, dentro de los materiales tenemos dos formas de verlo. Multimedia o PDF. Yo me voy a ir por la multimedia para agilizar el proceso. Ustedes entran al material en versión. Perdón, no son multimedia. Yo voy a entrar en la versión que es PDF para establecer pues, los parámetros del proceso de contratación del talento humano. Entonces tenemos acá que es un contrato de trabajo, definición, elementos de contrato de trabajo, contenido del contrato y causales de contratos, clases de contratos, perdón. Inducción, capacitación y evaluación del desempeño. Hay un proceso muy acertado ahí sobre eso. Luego tenemos la inducción, capacitación y evaluación de desempeño. La terminación y liquidación del contrato de trabajo, que no lo vamos, ese tema no lo vamos a ver, solamente vamos a ver contrato de trabajo y inducción. Bueno, entonces vamos a mirar. Bueno, con todo ese material,
trabajamos el proceso, más el material de apoyo que tenemos. Ya nos vamos a ir para la parte de inducción, capacitación. Bueno, ¿qué es lo más importante de la inducción? Que se le den todos los elementos que tiene la empresa desde el punto de vista de ventas. Cómo se maneja las estructuras, las ventas a mayoristas, las ventas minoristas, las ventas al sistema dental. Entonces, todo eso suma una serie de cosas y después se dan cuenta. Bueno, hay unos tipos de inducción que son muy importantes. El general, que es donde se le entrega toda la información al colaborador o cliente interno de la organización para que se le apropie de una razón de ser. Y un tipo de inducción específico es la información pormenorizada que debe conocer un colaborador o cliente interno sobre sus funciones específicas y el área de trabajo para desempeñarse mejor. Bueno. El proceso de inducción es un proceso que tiene varios elementos. Acá, proceso de evaluación, establece los criterios de evaluación, se comunica al colaborador, se efectúa la evaluación, se analizan los resultados, se retroalimenta. Bueno, entonces tenemos, se establecen los criterios de evaluación, se comunica al colaborador, se efectúa la evaluación, se analiza los resultados, se retroalimenta al colaborador y se pueden generar planes de mejora y reconocimiento si tiene el proceso una falla. Bueno, listo. Este material lo pueden descargar dándole clic a esta flecha abajo y lo guardan en la carpeta donde ustedes tengan abierto el proceso. Yo aquí lo voy a guardar, material número 3. Bajo ese material y lo guardo aquí donde dice material de formación. Vamos a ver si este, no, este no es. Tengo que abrir el de administración número 3 y aquí coloco materiales de formación. Material de formación y ahí coloco el material que acabé de descargar, o sea, este que usted ve acá. Bueno, vamos a cerrar aquí y ahora sí vamos a mirar la guía de aprendizaje.
Creo que hay que volver a entrar nuevamente. Para establecer un canal que nos indique segundito, yo la qué pasó, gracias, se volvió toda esa salida. Ah, no. Un tipo, por favor. Ah, sí. Oh, yo sí, no. Ah. Bueno, vamos a ver, ah, no. Un rato nuevo y no lo he podido manipular bien. Ah, entonces sí. Lo puedo aprender a manipular bien y se me cae. Bueno, estoy mirando por acá por otro equipo. ¿Qué dificultad tengo? ¿Por qué no aparece la guía? Me dice que tengo que ponerlo a. Ponerlo a sincronizar. Voy a yo creo que ahora sí, cuando se hace una sincronización, uno tiene dos funciones para que las pueda ver. Dale clic acá en este icono que tiene una flecha para que actualice la plataforma por la sincronización que se hizo. Eso quiere decir que si entramos por contenido del curso, y ahí sí ya pueden ver
La actividad número 3, la guía Twin Design número 3. Ya la encontramos. Bueno, y le damos clic ahí donde se descarga. Esta guía también se puede descargar porque es un PDF y se descarga dándole clic en la flechita abajo. Acá en esta flechita le damos clic y en todas las guías que hemos visto en la 1 y la 2 también se descargan de esa manera y usted debe tener un material. Mire cómo queda el archivo cuando se descarga de la plataforma con 21 caracteres más. ¿Qué hay que hacer? Borrar todo eso y colocar guía 3. Bueno, esta guía de aprendizaje tiene una introducción, como les dije, tiene una identificación, el programa de formación, el resultado de aprendizaje y la competencia a la cual se le asigna la guía. Tiene unas actividades de reflexión inicial con unas preguntas. Esas preguntas usted las responde. Si se puede abrir un espacio para debatirlas, se debate, pero no así, pues no es fácil el proceso que se hizo. Y tenemos un debate, reconocer cómo la pandemia, perdón, reconocer cómo la pospandemia desarrolló y creó nuevos contratos en las organizaciones. Entonces vamos a hacer los procesos de contratación. Esa es la actividad de transferencia del conocimiento. Para eso necesitamos el caso 1, elaboración del diseño de cargos, manual de funciones y procedimientos laborales de la compañía COVID-19 SAS. Y caso número 2, proceso de selección de los cargos B1, médico, salud ocupacional, y B2, mensajero cobrador. El mensajero cobrador no se hace, es opcional de acuerdo a la explicación que di en la conferencia. Eso es como una especie de entregarle una evidencia para que la haga para la casa, con la información entregada de la compañía COVID-19 SAS. Esos dos casos fueron realizados en las unidades 1 y 2, presentando las condiciones con los contratos y permitiendo la aplicación de normas relacionadas a la vinculación del personal. Presentación del caso. Para el desarrollo de esta unidad número 3 se necesitan los insumos cargos diseñados en la unidad número 1 y el proceso de selección de la número 2 de la compañía COVID-19 SAS. Elabora los contratos de trabajo y la evaluación de riesgos psicosociales COVID-19 con la siguiente información. Hay que hacer la evaluación de los riesgos psicosociales porque están entrando personas a las empresas y han tenido unos riesgos muy altos y cuando empiezan a trabajar o bajo presión, pues revientan su estructura. Bueno, para eso es la evaluación de riesgos psicosociales. Se hace una sola evaluación para los 5 contratos, una sola evaluación, o sea que son 6 archivos, perdón, sí, 6 archivos son los que hay que entregar. Bueno. Los cargos son los siguientes, la siguiente información. Se le da los cargos: jefe de recursos humanos, médico de salud ocupacional, secretaria médica, auxiliar de enfermería y mensajero cobrador. Son 5 cargos. Cada cargo, pues para desarrollar esta evidencia, se descarga el caso número 3, procedimiento de contratación del talento humano con la lista de cada cargo y la información complementaria y elabora los contratos respectivos así. Contrato de teletrabajo, contrato de salario integral, contrato de trabajo remoto, contrato de prestación de servicios y contrato de aprendizaje. La asignación se puede decir que fue de la siguiente manera, en el mismo orden que aparecieron. Es 1A, jefe de recursos humanos, contrato de teletrabajo. 2B,
Médico, salud ocupacional. Bueno, el otro contrato, médico de salud ocupacional, se le asignó el contrato de salario integral. Secretaria médica se le asignó el contrato de trabajo remoto y auxiliar de enfermería se le asignó el contrato por prestación de servicios. Por último, el mensajero cobrador se le asignó el contrato de aprendizaje. Evidencia número uno, caso número tres, proceso de contratación del talento humano. Ubique el enlace y descarga el archivo listado de empleados de contratos y envíe empaquetado los seis archivos así. Tres contratos laborales, un contrato especial, un contrato civil y un test de riesgo psicológico. Un test de riesgo psicosocial. Bueno, evidencias de producto. Caso número tres, proceso de contratación del talento humano. Conoce la ruta para la vinculación del talento humano. Bueno, eso significa que no hay incentivo. Número tres, porque la guía no trae otra evidencia adicional. Entonces procedemos a mirar dónde está esa información. Está en los materiales de apoyo número 3. Y en los materiales de apoyo número 3 usted va a encontrar lo siguiente. Va a encontrar lo siguiente. Vamos a ponerlo aquí más grande. Estimados cenautas, con el cordial saludo. En este espacio se encontrará el material de apoyo número 3 para elaborar los contratos de trabajo de acuerdo con la siguiente información. Entonces hay una serie de teorías que les seleccioné para que puedan hacer el contrato mucho más rápido, ya que el contrato es el primero, es contrato de teletrabajo, el segundo es salario integral, el tercero es trabajo remoto, el cuarto es prestación de servicios, el quinto es aprendizaje y por último, los formatos de los contratos que acabamos de mencionar. Entonces, cada uno de ellos tiene su teoría correspondiente al proceso. Entonces, tenemos contrato de teletrabajo. Estimado cenauta, cordial saludo. En este espacio encontrará el material de apoyo número 3 para elaborar el contrato de teletrabajo de acuerdo con la siguiente información. Entonces, aquí hay concepto de contrato laboral, contrato de o vinculación, jornada laboral, trabajo de extra, trabajo extra, nocturno, dominical y festivo, auxilio de transporte, seguridad social, garantías laborales, reglamento interno de trabajo y reversibilidad del contrato. Por último, ve, me faltó ahí algo, hay que arreglarlo. Clic aquí, ingresa al equipo de trabajo. Todo eso es información que usted puede consultar dándole un solo clic acá. Y él entra al tema que usted seleccionó, concepto de teletrabajo. Ese concepto de teletrabajo se sustenta con el decreto 1072 del 2015 y también se sustenta
con artículos del mismo decreto. Pues ahí está el material que usted debe leer, el concepto de teletrabajo. Bueno, entonces, como ya están asignados los contratos, vamos a mirar dónde están los contratos y de la información de la lista de contratos. Aquí está el contrato de salario integral, aquí está el contrato de trabajo remoto, aquí está el contrato de prestación de servicios y por último el contrato de aprendizaje, que siempre estuvo bastante movido. Y al final tenemos los con los formatos correspondientes. Entonces hay uno, hay dos, hay tres, hay cuatro y hay cinco. Ahí están todos los contratos que se van a trabajar. Entonces, ¿cómo funciona esto? Vamos a bajar el contrato de aprendizaje. Como ejemplo, pues, te lo vamos a bajar aquí. Y quitémosle todos estos nombres y coloquémosle solo contrato de aprendizaje. Bueno, vamos a abrir el contrato de aprendizaje. Preguntas con relación al contrato de aprendizaje. ¿Alguien lo conoce de los que están presentes? ¿Conoce el contrato de aprendizaje? Estos contratos están actualizados con fecha de mayo 9 de 2023. Son, se descargan de una plataforma que se llama Actualices, en el cual yo estoy vinculado con ella y tengo acceso pues a esos archivos. Lo que yo no puedo hacer con ellos es venderlos, yo no los estoy vendiendo, sino que los estoy utilizando para un proceso formativo. Bueno, entonces tenemos el modelo de contrato de aprendizaje. Indicaciones. ¿Cómo se llama la empresa? ¿Quién me levanta la mano? ¿Cómo se llama la empresa? Para ir llenando el formato. Veamos, bueno, ya se fue uno de los participantes. Jefferson Rojas, ¿cómo se llama la empresa a la cual estamos desarrollando el trabajo? Espera un momentico, Jefferson, yo le habilito el micrófono. Listo, Jefferson, ya lo habilité. ¿Cómo se llama el nombre de la empresa? Usted borra acá esto y coloca el nombre de la empresa. ¿Cómo se llama la empresa a la cual estamos desarrollando las evidencias? Tome la oportunidad a la compañera Ángela. Compañera Ángela Bolaño, ¿cómo se llama la empresa a la cual estamos desarrollando las evidencias? Bueno, la empresa se llama COVID-19 SAS. Desde el principio del curso, pues COVID-19, 19 SAS. ¿Cuál es el NIT que tiene la empresa COVID-19 SAS? Y eso está desde la conferencia número uno, donde se desarrollaron el NIT, si no me equivoco, es 8,25.
999 rayos 0. Se la verifican. Bueno, representada legalmente por él o la por él o por ella, perdón. Entonces, la representación de estos contratos la van a tener ustedes. Ustedes son los representantes de todos los contratos y los deben de firmar. Entonces, legalmente por el señor. Pues aquí debe haber el representante legal, es usted. Usted es el que es el ordenador del gasto. Ah, mi María, un tipo. Con cualquier cosa y se va por todos lados. Por el señor, en este caso yo, Juan Fernando, pues ahí debe de colocar su nombre. Fernando Castañeda, ahí colocan su nombre, no se les olvide. Castañeda Sepúlveda. Ay, Dios mío. Ratón y teclado, pues con problema. Identificado, le tengo que quitar la A porque no es una ella, sino un ello. Número, CC, número, eso ya le quitaron un montón de CC a eso. Ya sé qué voy a hacer. Todo lo que está en azul se fue creando. Eso tiene en la U. Lo voy colocando en los espacios, porque después ven esto así. Entonces, con número de cédula. Seiscientos de Medellín. Uf, está terrible. Terrible, terrible. Entonces ustedes deben de colocar en ese espacio deben de colocar el que está en azul, deben colocar el nombre, pues, y el representante legal es usted. Bueno, quien para los efectos del presente contrato se denominará la empresa patrocinadora y el nombre del aprendiz. Es ahí, tenemos que sacar. Ahí tenemos que sacar la información que está en el documento lista de aprendices. Por acá lo vamos a mirar para no tener que sacar a nadie de ese costo, de ese contrato. Nos vamos por evidencias. Entramos a la primera evidencia y le damos clic en listado de contratos y ahí nos va a salir. Si no me equivoco, se llama Felipe Mackenzie. Ajá. Entonces, y Felipe Mackenzie, Felipe Mackenzie,
Solo es el azul. Bueno, nacido, nacida, entonces esa fecha de nacimiento ustedes se las colocan como es un aprendiz que está en, no le van a poner un 30 años o no, normalmente esos aprendices están entre los 20 y los 25 años. Entonces ya usted le coloca la fecha de nacimiento. Y el número de la cédula, perdón, le coloca la fecha de nacimiento a él y el número de la cédula sí lo tenemos nosotros. Ese sí está en la lista, pero la fecha de nacimiento no, usted se la inventa más o menos que tenga entre 20 y 25 años. La cédula es... sea, la mayoría de los contratos uno tiene que inventarlos la información, porque yo solamente le manejo la información o le entrego la información más necesitada con el proceso. 1037-455. Cuatro cincuenta y cinco punto ocho cincuenta y cinco. De Don Matías Antioquia. Que para el efecto del presente contrato, bueno, que es aquí donde dice fecha de nacimiento, se la inventan ustedes. Por favor, invéntese una fecha con una persona que tenga 25 años en estos momentos. Colabórenme con eso porque no se ven, están ahí, pero creo que no están ahí. Por favor, Jefferson Rojas, se manifiesta, por favor, levantando la mano. Por favor, Ángela Bolaño. Perfecto. Entonces, Jefferson, por favor, me colabora generando una fecha de nacimiento de una persona de hace 25 años, o sea que a hoy, 30 de noviembre, esté cumpliendo 25 años. ¿Qué día fue que nació? Hacia atrás. Listo, Jefferson. Pues por favor me lo indica. Sí, un momento, Jefferson, yo le abro el micrófono. Ya está abierto para que por favor pregunte su inquietud. No lo ha habilitado. En la parte de abajo lo puede habilitar. Hay unos en la parte de abajo de su computadora. El primer botón es el botón del micrófono. Nada, Jefferson. Pero ahorita hablaste. Bueno, continúo. Continúo con el desarrollo. Ya le voy a asignar otra tarea a la compañerita cuando llegue. Quien para los efectos del presente contrato se denominará el aprendiz. Se suscribe el presente contrato de aprendizaje conforme a lo establecido por la Ley 789 de 2002, el Decreto 1072 del 2015 y el Acuerdo 15 del Consejo Directivo del SENA, y de acuerdo con las siguientes cláusulas. Entonces, el objetivo: el presente contrato tiene como objetivo garantizar al aprendiz la formación integral en la especialidad D. Entonces, él tiene un técnico. Se tiene que, de acuerdo a las características de la empresa, qué técnico se le puede colocar ahí. Que vaya pensando, Ángela, un técnico para este contrato básicamente. Y ese técnico que usted va a seleccionar va a tener una rama de conocimiento, área de conocimiento.
la cual se impartirá en su fase selectiva por el SENA o nombre de la entidad educativa debidamente autorizada por el SENA, mientras su fase práctica se desarrollará en la empresa patrocinadora. Jefferson, ¿qué fecha tienes el jovencito acá, en Felipe Mackenzie? ¿Con qué fecha de nacimiento lo podemos ubicar? Lo puede escribir en el chat de Meet que está habilitado. Bueno, pues continuamos por acá. De acuerdo al estudio, perdón, de acuerdo al objeto social de la empresa, ¿qué estudio, qué especialidad técnico-tecnólogo debe tener el señor Mackenzie? La pregunta es para Ángela. Para Ángela. 30 de noviembre del 98. 98. A la fecha. Perfecto, muy bien. Ya se lo voy a colocar acá. Pues como le está diciendo Ángela, ¿qué formación debe tener sabiendo que la compañía COVID-19 SAS desarrolla actividades, servicios especializados en salud y también vende productos? Para productos especializados para hospitales. Cuénteme. ¿También tiene problemas con el micrófono? Para uno poder ser, para que esta persona arranque, debe tener la especialidad que ella tiene debe ser la especialidad que le sirva para el hospital o para la entidad que se llama COVID-19 SAS. Entonces, ¿qué técnico o tecnólogo debe tener la compañera, el compañero Felipe Mackenzie? Ángela, me quedé esperando. Estamos aquí. Muy bien. Técnico en administración en salud. Excelente. Entonces vamos a borrar todo esto hasta aquí. Y aquí vamos a colocar técnico en administración en salud. Muy bien, entonces mire que las cosas no son tan complejas. Es más el tiempo que hay que dedicarle. Bueno, tenemos que buscar de qué
En el diseño curricular, sí. En el diseño curricular, usted tiene ese diseño, Ángela. Diseño curricular de ese técnico. Lo tiene por casualidad. Si no, hay que buscar de cuál es el nodo correspondiente a ese técnico. Eso está en el diseño curricular que dice, en la parte superior, dice dónde está ese proceso, para poderle colocar acá cuál es el área de conocimiento, la cual se impartirá en su fase selectiva por el SENA, por el Servicio Nacional de Aprendizaje y SENA, que vamos a quitar esto. Servicio Nacional de Aprendizaje. Seno. Mientras su fase práctica se desarrollará en la empresa patrocinadora, en SAN COVID-19 SAS. Segunda, la duración y periodos de la formación y práctica. La formación tendrá una duración de, ese técnico tiene una duración de 15 meses. Y el aprendiz empezó hoy 30 de noviembre. 15 meses serían, a ver, 30 de noviembre. 15 meses terminaría noviembre, a noviembre del 24 sería 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tentativamente la fecha de inicio sería el 30 de noviembre de este año. Y va hasta el 28 de febrero del 2025. Son 15 meses. Entonces, aquí colocamos 30 de noviembre en azulito y 28 de febrero en azulito. Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Perdón, la empresa no es COVID-19 SAS. COVID-19 SAS. Es como manejar la coherencia de la lectura del contrato, porque hasta ahora todo lo conoce uno. El NIT también está ahí. 890-034, si no me lo siento. 8, 9. Ah, perdón. El NID de
8.99.999. Vaya a ser. ¿Alguien va a hablar? Y por ahí un micrófono, escucho un micrófono habilitado. Bueno. Vamos acá. Entonces, ejerce la representación legal. Ustedes se inventan un nombre ahí como representante legal del SENA, que son normalmente los nombres, usted los puede encontrar. Usted busca un centro de formación y busca el nombre del subdirector, es el representante del gasto. Entonces lo colocan ahí, buscan una subdirección que tenga salud. Aquí en Antioquia hay salud. En Bogotá también hay salud. Bueno, es aquí les explico. Ustedes van a buscar un centro de formación que tenga salud y de ahí descargan el nombre del representante legal y le inventan la cédula, porque ahí no va a aparecer el número de la cédula. Bueno. No, no aparece qué, técnico en administración en salud. En el observatorio, sí, sí va a aparecer. Esa formación. Es que el observatorio es para cargos y lo que estamos colocando el técnico no son cargos, es una formación. Es otra cosa diferente. Es una formación para encontrar auxiliares de facturación, auxiliares administrativos en salud. O sea, ellos tienen esos cargos. Porque eso no es un cargo, lo que estamos dando como formación no es un cargo, es un ¿cómo es que se llama? Una formación. Bueno, entonces aquí organizan lo de la fase práctica. Normalmente la fase práctica son para los tecnólogos, son un año, creo, y el técnico, si no me equivoco, son 2 años. Lo que supera el año completo, o sea, los 15 meses, los 12 meses se convirtieron en 15. Y una etapa práctica de la empresa patrocinadora que inicia en la fecha antes. Que irá hasta tal fecha. Ustedes organizan. Ah, se me fue para otro laboratorio que no sé que estoy buscando. Ustedes organizan los 15 meses que yo ya los cuadré. Va desde el 30 de noviembre hasta febrero 28. Ahí están más o menos los 15 meses. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Noviembre 30, 1, 2, 3, 4. Ah, pues me va a descargar eso.
Ese es el parlante. Está sonando. No. Déjame molestar. Ahí sí. El contrato, acuérdese que no, espere, vamos bajando porque aquí no le están diciendo cuánto se paga, son fechas las que van. No, aquí se trabajan 15 días, medio mes, y aquí es medio mes, entonces aquí va 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Yo me equivoqué. Va hasta el 28 de abril. Del 30 de noviembre hasta el 28 de abril del 2025. O sea, ¿a quién le están preguntando eso? ¿A quién le están preguntando quién es el representante legal? Coloca su nombre, su número de documento y él le coloca de qué ciudad es. O sea, de donde usted sacó el nombre del subdirector, le coloca una cédula ahí. Le inventa usted una cédula o la subdirectora le inventa una cédula y le coloca de qué ciudad es. Si solo se contrata en la fase práctica, esta parte se puede eliminar. Y una etapa práctica, entonces acá, como está la formación, va hasta el 28 de abril, hay que quitarle 2 meses, 2 meses, 1 y 2. O sea que sí va hasta el 28 de febrero. 28 de febrero. Y una fecha y una etapa práctica que va desde el 28 de febrero, 1 de marzo, que va desde el 1-01 de marzo del 2025. Inicia en no, el 1 de marzo del 2025. Irá hasta que son 2 meses. Marzo y abril. Hasta el 28 de abril. El 28 de abril y el 2025. Bueno, vienen las obligaciones. Te recuerden buscar el nombre del subdirector. Eso lo tienen las, ¿cómo se llama? Los centros de formación del SENA, que sean de salud, tienen eso. Entonces ya usted coloca ahí si es una mujer, si es un hombre, le inventa la cédula y elimina todo eso porque la contratación es completa, con lectiva y práctica. Entonces ya borra eso que no se necesita. Tercera, obligaciones por parte de la empresa en virtud de la presente el contrato. La empresa patrocinadora debe facilitar al aprendiz los medios, ta, 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 ta. Y aquí dice, pagar mensualmente al aprendiz por concepto de apoyo económico. Ojo, aquí es un apoyo económico. De sostenimiento, la suma de, entonces,
Él va a tener acá. Aquí va a tener el monto. El monto actual del salario mínimo es 1.160.000. Más tarde en la fase electiva se le va a pagar el 50% y en la fase práctica se le va a pagar el 75% del mínimo que esté vigente en el momento. Entonces, el monto del salario mínimo, el monto del salario mínimo, ¿y qué se vino? ¿Cómo que no? Ah, casi el empate, pero sirvió para los sacos. Quedó más vivo que nunca. Entonces tenemos que el salario mínimo2023 sin subsidio de transporte sea 1.160.000. Y como está él en la parte electiva, él va a pagar un monto 1.160.000 dividido 2, o sea, el 50%. Le van a pagar 580 mil pesos. Ese es el monto que se le va a pagar a él. No le vayan a quitar el número uno, porque ese número uno debe estar por allá abajo diciendo algo. Sí, de acuerdo con el artículo 30. Ah, sí, lo que yo le estoy diciendo, mire, el apoyo de sostenimiento mensual, que como mínimo sea equivalente al 50% de un salario mínimo mensual vigente en la fase electiva y un equivalente al 75% del salario mínimo mensual de la base práctica. El apoyo de sostenimiento durante la fase práctica será diferente cuando la tasa de desempleo, ah, bueno, eso es una carreta y que eso nunca lo cumple. La suma de 580 mil pesos. Obviamente que al año entrante va a subir porque sube el salario mínimo. Nota, el apoyo de sostenimiento no constituye salario. Ah, sí, eso se ha hablado mucho que eso no es salario, sino un apoyo de sostenimiento. Bueno, sigamos bajando. Para desarrollar su formación en la fase práctica durante el periodo establecido para el mismo, cumpliendo con las siguientes actividades. Entonces, ahí sí, hay que buscar cuál es el cargo de esta, de este aprendiz. ¿Cuál es el cargo? Si no me equivoco, es auxiliar de enfermería. Ese es el cargo. Entonces ahí van a colocar las funciones. Aquí coloca las funciones que aparecen en el Observatorio Laboral Colombiano. En el observatorio colocan las funciones acá. Bueno, sigamos. En todo caso, la intensidad horaria que debe cumplir el aprendiz durante la fase práctica. La empresa patrocinadora no puede exceder las 48 horas a la semana. Acuerdo SENA 23 de octubre de 2005. Ya no son 48, sino 47. Acuérdese que el 15 de julio de este año se bajó una hora por semana. Que ya no son 48, sino 47. Supervisión. Listo.
No es tan complejo, ya se terminó, mire. El presente contrato de aprendizaje rige a partir, entonces ya ahí le coloca la fecha de hoy. La fecha de hoy. A ver, yo creo que yo coloqué en el documento. Esto yo me fijo en el documento que le coloqué yo. ¿Qué fecha le coloqué? Ah, le coloqué el 1 de noviembre. Entonces a eso hay que ajustarlo desde el 1 de noviembre, que es el ejercicio. Entonces a partir del 1 de noviembre y termina él y se suscribe en la ciudad donde usted está ubicada el día tal, el 1 de noviembre. Del año 2023. ¿Aquí quién firma? Firman usted como empresa patrocinadora. Entonces aquí coloca COVID-19 SAS y usted firma. Y aquí coloca Felipe Mackenzie y usted se inventa una firma ahí y ya queda ese contrato, queda listo. Entonces mire que no es complicado el manejo de los contratos. Y es un contrato muy actualizado. Entonces ustedes se encargan de terminar de incluir lo que falta de azul, complementarlo y realizar los otros contratos. Si necesita una información en alguno de los contratos, guardar como. Si necesita una información adicional o algo, sino que se acerque a los materiales, a los materiales de apoyo y allá hay información sobre contrato, tipo de contrato, el pago mensual o el honorario mensual, todo está debidamente organizado. Bueno. Entonces, si hicimos un contrato, usted hace cuatro. Teletrabajo, salario integral, trabajo remoto y prestación de servicio. ¿Listo? Bueno. Entonces hay que ajustar hay que ajustar un mes los tiempos que acabamos de trabajar. Todo el material que usted necesita de teletrabajo, salario integral, trabajo remoto y prestación de servicios están en los materiales de apoyo para que por favor no vayan a consultar otra cosa adicional. Porque a veces se van para otra ciudad, para otro país, colocan contrato de teletrabajo y salen cogiendo información de otro país. ¿Listo? Bueno, y aquí les voy a enseñar cómo se trabaja la evaluación psicosocial. Eso lo trabajamos en una plataforma que se llama Encuesta Fácil. O sea, en la misma plataforma que trabajamos en la conferencia número 2, el proceso de selección. A propósito, cuénteme cómo van con ese proceso de selección. Jefferson, ¿cómo va usted y Ángela, cómo va con eso? Porque no me han llegado ningún tipo ¿de qué? Del documento que se llama la entrevista virtual. Nadie me ha enviado la entrevista virtual. Y el que no me envíe la entrevista virtual y sube la evidencia, se acabe porque esa entrevista virtual hay que revisarla antes de que la apliquen. Cuéntenme ustedes cómo van con eso. Bueno, les pregunto y no me responden, entonces yo sigo. Entonces vamos a pasar a hacer entonces la
Entonces vamos a entrar a encuesta fácil. Pues que no han llegado a hacer, no han llegado a trabar en la evidencia número 2. Porque esta mañana apenas muchos estaban haciendo la evidencia número 1. No se vayan a dejar colgar, porque lo que falta es prácticamente 10 días. Entonces vamos a entrar a la plataforma Encuesta Fácil para identificar el proceso que nos falta. Y no hay, ¿cómo es? No hay actividad exenta para que puedan trabajar las evidencias más rápido. Entonces entramos a la encuesta fácil. Nos vamos para la nueva encuesta. No es mucho lo que hay que cambiar. Nos vamos para, creo que es aquí, recursos humanos, y seleccionamos este. Ojo, pues, no vayan a seleccionar este, que es diferente a este. Dice evaluación de riesgos psicosociales COVID-19. Ese es el que hay que seleccionar. Entonces, lo seleccionamos, le damos clic en siguiente. Esperamos a que cargue. Igual esta plataforma, esta evaluación de riesgos psicosociales también la tienen que enviar para yo revisársela. Vamos a personalizar el logotipo. Hacemos el mismo procedimiento que hicimos con la entrevista virtual y colocamos el mismo compañía, ah, no, empresa COVID. COVID-19 SAS, sin espacios. Y le vamos a subir el COVID. Es que el COVID. Vamos a subir el. Ya habíamos hecho uno. Utilice el mismo que hizo para seleccionar el. Los dos logotipos tienen que ser iguales. Para seleccionar el. Utilice el mismo que se trabajó para el proceso de selección de personal. Ya lo seleccionamos, lo damos ahí y le damos guardar. Entonces aquí lo mismo, cambiamos el título. Le quitamos esto de copia. Entonces, evaluación de riesgos psicosociales, elaborado. Entonces ahí vamos a colocar el nombre Ángela Bolaño Quintero. Dicha número 2888081. Guardar. Entonces, le hicimos la modificación al título. Pues aquí no vamos a hacer ningunos movimientos. No hay que hacer mucho movimiento acá. Nos gustaría conocer su opinión para preparar una vuelta más saludable y para intentar reducir cualquier posible riesgo. Son 20 preguntas por todas. ¿Cómo se siente ante la vuelta de trabajo? ¿Estás nervioso ante la posibilidad de contagio? ¿Estás nervioso ante las consecuencias económicas?
Vamos a cambiar una palabra. Muertes. Decía Ertes. Le cambiamos eso y no más. Terminar. Sigamos bajando. Medidas preventivas. Y ahí termina. Bueno, vamos a colocarles unas imágenes, algunos procesos que tenemos ahí. Yo tengo algunas imágenes ya seleccionadas. Se selecciona otras imágenes. Aquí es. Vamos a ver qué imagen se le puede colocar ahí. Le podemos poner esta. Bueno, entonces vamos a mirar. Voy a terminar esto porque esto ya es muy sencillo. Le podemos poner una de estas. Bueno, sigamos mirando. Y otra pregunta. Examinamos. Vamos a poner esta. Ya llevamos tres imágenes. Vamos a mirar esta, que es la más larga, tres, cuatro, son, faltan dos imágenes más. A ver qué otra imagen tengo yo para colocar ahí. Esta. Es la otra imagen que tengo. Entonces.
La selecciono. Terminar. Me llevo 1, 2, 3, 4. Y me falta la última. Vamos a poner esta misma, pero realmente hay que colocar es una especialista de chequeo. Bueno. Esta. ¿Qué poner? Esa es una de chequeo. Una cosa de chequeo porque él pregunta si es positiva o negativa. Entonces, poner como una especie de lista de chequeo ahí. De tabla con 8 bits. Es 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué significa eso? Que usted debe utilizar otras imágenes diferentes. Ay, faltó aquí una. Gracias por su participación. Yo sé si no la tengo. A ver cuál voy a poner ahí. Para terminar. Porque hay que aplicarlo y mandárselos a ustedes para que usted lo conozca. A ver, yo veo. ¿Qué puedo poner aquí? Me voy para Google Imágenes. Imágenes. Y busco. Felicitaciones. Felicitaciones. Al terminar, una encuesta. Eso. Eso, voy a coger esto. Oh, me parece genial.
Le tomo pantallazo. Abro el Paint. Y la ajusto. Y solamente recojo la. Aquí la ajusto. Y la guardo en la carpeta donde estoy trabajando. Imagen de felicitaciones. Ya busqué una imagen de felicitaciones bien bacana. No está. Ya este que bájale de tamaño. Tiene 636 por 195. Bájale de tamaño. Un 50% como que. Uy, no sé. Voy a cambiar de tamaño un 80%. Ahí sí. Listo. Y se lo va a llamar igual, felicitaciones, pero uno. ¿Por qué el otro es más grande? Minimizo acá. Cierro aquí. Cierro acá. Y aquí examino dónde tengo la imagen y la subo. La alborada, es una cosa que va un polvo aquí. Dale ahí. La selecciono y ya quedó acá. Sí, me quedó muy grande. No, pero apenas es. Apenas es. Termina. Ya terminó. Y le damos terminar. Y ya le voy a mandar
A mandar esto. Uy, ah, es que acabo de empezar. Me demoré mucho con la. Pues aquí tengo que abrir la evaluación de riesgos psicosociales. La abro para podérsela mandar a ustedes. Y ya se la voy a mandar. Desde su propio correo, se las mando. Con eso, usted la aplica una sola vez para cada, perdón, con eso, esa evaluación la aplica 6 veces, 5 veces, que son los 5 empleados de COVID-19. Entonces ya la voy a enviar. Y con eso ya terminamos el proceso. Esperen un momentico que ya la voy a enviar. Creo que se quedó Ángela. Sí, Ángela se quedó. Aquí es donde uno necesita los navegadores adicionales. Porque ahí es donde usted tiene que abrir el navegador para poderla mandar. ¿Qué pasó? ¿Verdad que no está funcionando? Pues ya se lo voy a mandar. Hay que mandarlos por la plataforma. Para que se den cuenta por qué me demoro tanto mandando un correo. Ay, está molestando. Mire lo curioso que está sacando. Ahora sí cargo. Todas las vueltas que tengo que hacer para. O más bien, toda la programación que tengo que hacer para para mandar un correo. Alta prioridad. Evaluación de riesgos psicosociales. COVID-19. De la conferencia número 3 del curso virtual.
Me confirma si le llega la. Entonces. Buen día. Cordial saludo. Envío la evaluación de riesgos psicosociales. Riesgos psicosociales. Buen día, cordial saludo. Es que la letra es tan pequeñita. Estimados astronautas. Estimados, estimadas. Astronautas. Envío la evaluación de riesgos psicosociales COVID-19 para que la aplique. Con el siguiente enlace. Esto es un ejemplo de aplicación. Para que usted realice su evaluación de riesgos psicosociales, de riesgos psicosociales y publique imágenes diferentes a las propuestas por el instructor. Sí, se hace una idéntica, pero con su nombre. Y le cambia las imágenes. O sea, usted va y busca otras imágenes diferentes a las que yo puse. O sea, yo puse esas imágenes. Para que ustedes tengan una idea. Espera un momentico. Y como hay que mandarla por las dos partes, ya se la voy a enviar. No se me vaya a ir para que entonces haga la evaluación de la conferencia, ¿cómo le pareció?
Uy. Y lo copió dos veces. A ver si. Listo. Ya lo puede enviar. Dice cuándo le llega. Y con notificaciones tengo que hacer otro paso adicional. Seleccionar el grupo de los aprendices, seleccionar los aprendices para que cargue los eso y darle enviar. Listo. Entonces, lo mantengo que termine acá. Ah, qué bien. Entonces, ya usted tiene el ejemplo. Usted entra y ese es el ejemplo que yo le hice. Por un lado, lo puede aplicar. Aplíquelo para que sepa cómo funciona. Cómo funciona y la manda. ¿Cierto? Y la manda. Y acá. Y la manda. Y pasamos entonces. Hacer la valoración. Valoración de la inferencia número 3. Entonces fue. Didáctica e innovadora. Ahora sí, compañera, me dice cómo fue la evaluación con dos palabras que no sean iguales a las mías. Ángela. ¿Cómo le pareció la conferencia? Con dos palabras diferentes a las mías. Sí, enriquecedor. ¿Y cuál es la otra palabra? Son dos. Enriquecedor. Bueno, pongámonos el gorrito. De Navidad. Bueno, estimados enautas, esto es ya la conferencia total. Para mañana queda la palabra innovadora. Ángela, no la puedes utilizar porque ya la tengo acá. No puedes utilizar palabras ni de compañeros ni la mía, sino otra diferente. Bueno, estimados enautas, entonces espero que les haya gustado la explicación del proceso que realizamos y desarrollamos en el día de hoy.
Entonces, les habló Juan Fernando Castañeda Sepúlveda, instructor del SENA de la Regional del Quindío en Armaña, y nos veremos la próxima conferencia que está programada según calendario, la última conferencia, la número 4, para el sábado, para el domingo 3 de diciembre. Ya les diré el horario. Listo, domingo 3 de diciembre va a quedar la última conferencia. Entonces les habló Juan Fernando Castañeda Sepúlveda, instructor del SENA de la Regional del Quindío en Armenia, y les agradezco mucho su participación. Hasta pronto.